A cerca não dá certo, não. Tudo bem? Olha lá, de Smoking. Hoje, programa número 1000. Comemoração do programa número 1000, domingo legal. É uma comemoração especial e agora eu vou falar ao vivo, via videoconferência, com uma convidada muito especial. Ela é a eterna estrela da novela, a usurpadora, Gabriela Spanik. Vamos ver se está pronta a ver. Olá, Gabriela. Como estás, Gabriela? Olá, Celso. Como estás, meu amor? Bien, graças a ti. Sempre linda, encantadora, Gabriela. Gracias, mi amor. ¿Cómo estás tú? Felicidades. Estoy muy bien, gracias. Por el programa. Estoy aquí esperándote en nuestro programa. Yo también tengo muchas ansias de verte y de darte un abrazo, de saludar a todo Brasil, a todas las fans. Les mando muchos besos, muchas felicidades por tu programa. Me encanta. Y te ves muy guapo. Opa, se ve que hoy... Eu tô de smoking hoje aqui, é porque é a comemoração do programa número 1000. É uma comemoração do programa 1000 programas que estão no ar. Bueno, La Usurpadora, a novela está em Brasil sendo um grande êxito. E entre os personagens Paulina e Paola, que te gostou mais fazer? Paola, queridito. La Paola, bueno. Las dos. Las dos, sí. Ahora, tú tienes... Imagínate, la grabé hace 16 años. Bueno, 16 años, wow. 16 años atrás. Hace tiempo. Ahora, ¿tú tienes contacto con las personas, con los actores, actrices de la novela? ¿Tienes contacto aún? Ya hoy en día no. No. Ya hoy en día no, porque me cambié a otra empresa. Bueno. Pero... les guardo mucho cariño, recuerdo muchas cosas de la usurpadora. Ya la abuelita Piedad, que está en el cielo, Libertad Lamarque, que Dios la tenga en su santa gloria. Sí. Carlos Daniel sigue guapísimo trabajando en telenovelas. Uh-huh. Fernando Colunga. Y bueno, mientras tanto yo también sigo trabajando, pero estoy muy emocionada, Celso. Sí, porque... qué bueno. Gracias por la invitación a tu programa, de verdad, de todo corazón, mil felicidades. Es un programa maravilloso. Tengo mucho contacto con las fans de Brasil. Sí, las personas de Brasil tenemos mucho. En nuestras redes sociales, siempre nos piden para hacer una invitación para ti. Pregunto, ¿es posible estar con nosotros en el próximo domingo? ¿En vivo? ¡Yes! ¡Yes! ¡Sí! ¡Muy bien! Ahora... gracias. Qué bueno. Gabriela, fuiste elegida la mujer más sexy del mundo por una edición internacional de la revista Glam Magazine. ¿Cómo fue para ti recibir este título? Me cayó de sorpresa, Celso. Porque la verdad no me considero una mujer sexy. ¿Cómo no? Soy como la antítesis de eso. Pero imagínate, es un honor para mí que muchos hombres en el mundo me hayan escogido como una mujer sexy. ¿Tú me ves sexy? Sí, y yo estaba en la internet mirando las fotos. ¡Wow! Gabriela Spanik, ¡wow! ¡Qué mujer! Travieso, Celso. Bueno, te espero entonces en la próxima semana para contarme todo de tu vida, si está casada, si no está, si está enamorando, cuál es el secreto para se mantener tan linda así con su cuerpo, ¿ok? Ok, gracias, mi amor, te veo el próximo domingo, tengo muchas ansias de verlos y de platicar contigo. Gracias por la invitación y felicidades por esos 1000 programas, de todo corazón. Muchas gracias, muy simpática, muy linda y prepara tu voz también para cantar para los brasileños, ¿sí? Ah, les tengo una sorpresa cantando. Un beso cariñoso. Te espero. Linda. Gabi Spanik, semana que viene, al vivo, aquí en el domingo. Legal. Qué bacana, vía Skype. Qué legal. Eso adorei. Ah, adorei falar con ella. Mandé un portuñón. Ahora que fue un negocio.